Cayo Costa, un paraíso que tienes que venir a visitar. La única manera de llegar a esta isla es en ferry, botes privados o helicóptero. En este ferry nos vamos. A las 9 de la mañana sale el primer viaje para las personas que van a pasar el día y a las 3 a las 8 de la mañana, ahí tienes que confirmar tu reservación. Hay que pagarlo cash, $30 nos salió, $10 diario. Aquí vamos saliendo de la marina hacia Cayo Costa, que es más o menos de 30 a 40 minutos navegando. Llegamos a Cayo Costa, pastores. Mira, tienen un trencito que te llevan al área de la playa y del camping. Aquí están los baños. Rentan bicicleta. Y aquí hay una tienda donde puedes comprar hielo, carbón, chuchería, snack. Rentan kayak también. Aquí vamos a la tienda. Vamos a ver qué venden. Ay, qué bello. Hi, how are you? You good? It's so beautiful. Thank you, thank you. Got a little store, got a little bit of everything in here. Ay, se ve. Miren las camisas, qué lindas. Pueden conseguir de todo en esta tiendita. ¿Tú quieres un helado? Sí. Hay Reese's, Cookie and Cream. ¿No hay de? Double chocolate, dark chocolate. Yo agarré mi chocolate. Ay, yo quiero esta de fruta. ¿No? Esta de fruta. ¿Esta? Sí. Ok, ven acá. Mira, tienen de todo aquí. Mira, tienen todo. Sí, para pescar, si quieres pescar. Salimos de la tienda. Compramos, miren. Y un heladito para la calor. Estoy esperando a los viejos locos que vienen por ahí por el camino. Caminamos de la tienda al muelle, que es cerquita, a esperar a los viejos locos. Bueno, señores, íbamos muy bien. Hasta que creo que el motor le dio tres peos. Tremenda aventura. Mi niña, dos, tres. ¿Ah, cuñado? No joda. Arremar. Bueno, yo voy a hacer una pescadita para la caña. Y mi cuñado de marinero ya. Cuñado, salude. Hoy nos echamos, hoy nos tomamos unos traguitos, cuñado. Arreglamos ese motor. Acelerar lo bueno. De lo malo, lo bueno. Ya estamos llegando. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que... Ya vamos llegando. El loco 2 y el loco 3. A la deriva. ¿Qué le falta, papito? Chale. No, estamos, mírame. No, joder.
Pique, mírame las manos. No joda, no te veo, pero ni bueno, pues. Se ven como un puntico. Parecen un puntico en la inmensidad. Allá vienen los dos viejos locos. Y por fin llegamos a Cayo Costa. Nos fuimos para el camping. Vamos. Servicio especial VIP, solo el trencito para nosotros. Pastor. Bye. Bye. Bye, este pastor. Ella es más bella, esa chava. Sí, es súper nice. Mira, tiene un área de piquillo. Mira, ya donde se hace fogata. Ya. Llegamos. Hasta aquí. Aquí nos dejaron. Tenemos que caminar todo eso hasta allá, hasta la izquierda. Nos trajimos el carrito. A caminar, se ha dicho. La loca número uno dejó un bolso por la mitad del camino. Caminamos demasiado. Les aconsejo que se lleven su carrito. Ya viene Juan José y viene de la gran capital. Vamos al 15 y este es el número. ¿Cuál es el número qué? No nos trajimos el carrito. ¿Qué número es este? Juli, ¿no tienes batería? ¿Qué número es este? 9. 10. Oh my God, ahora es que nos falta. Llegando. Cayo Costa. Tuvimos muchos días esperando, muchas semanas esperando para esta aventura. Hemos pasado muchas cosas en todo el día. Vamos a ver la playa. Llegamos al paraíso. Bellísimo, bellísimo, miren eso, qué belleza. Echamos un bañito. El agua está turbia porque hay viento, miren la banderita roja ya. Parece una piscina, pero turbia. Pero está buena. Divina. Pero riquísima, valió la pena todo el día. Todo lo que, bueno, pues hemos hecho. Después iremos si vale la pena venir. En carpa. Porque vinimos en carpa porque no había primitivo. No había cabina disponible. No hay luz. No hay para conectar teléfono. Miren qué belleza. Una belleza. Aquí finaliza nuestra primera parte de Cayo Costa. Nos advirtieron que el tiempo iba a estar mal ese día que llegamos. Ya verán la segunda parte lo que pasamos. Espero que se suscriban, le den like, compartan con sus amigos. Nos vemos en la próxima aventura.